contaron, yo recuerdo una historia que pasó en México. Una vez llamaron a mí, al 011, hay problema grave, querido. ¿Eso qué pasó? Pasó así. Era una boda. En esta boda, cuando después el novio, antes de dar anillo, el rabino pidió a él decir: ustedes son los testigos, únicos testigos. De nadie no puede participar como testigos de esa boda. Porque hay un profeta que escribió así. Es cosa moderna. Antes no era este. El profeta hizo así. Después de 11, ¿quién contaron? Que dieron cuenta de los dos testigos, es parientes. De Pesulim de Edut. Claro. Preguntaron si se hace otra vez boda. Ahora es mi Kudeshiti, otro anillo, y todos. Otra fiesta, otro anillo. ¡Ve, los Berajot! ¡Y los Berajot! Esta es la pregunta. La respuesta no es fácil. Encontramos de los testigos, están de la banana, mis parientes de Oreta, hasta que sea, puede hacer cosas. Pero si no era así, necesita hacer otra vez todo. De todo a todo. Ahora, me cuidé aquí con dos testigos, con todos. Pues, ¿quién le dice? También lleva brajot. Otra vez con la vaso, lleva brajot, y con las canciones, y con todos. ¿Pero por qué otro anillo, jaja? Porque ella dijo este que regalo, ahorita otro. Ahora. Caído. A la cosa, entonces, la pregunta es: si necesita decir ustedes testigos o no. Por este motivo, los poskim dijo, mejor que no dice, no vio nada. Mejor solamente llamar a testigos, nada, no hablan nada. Si no hablan nada, no, si los dos testigos están parientes, o hay, o ellos fumar, según hay poskim, testigos de fumar, está pasul. Hay poskim que escribieron así. Entonces, no hay problema. Si fuman entre semana. Entre semana, sí. Hay poskim que dicen que está prohibido como testigos. No hay problema. Otros en acá, puede ser que sí. Entonces, esta cosa moderna que ahorita empezaron en México, pensaban en cosa novedad, tiene cosa bonita, tiene cosa mala. Entonces, pues ahí, pues, ¿quién dice? No diga nada. Llamar a los testigos sin hablar. Así está, así es mejor. Otra cosa que preguntaron hoy, un rabino preguntó, es así, ¿qué pasó? Él vive en Israel. En Israel, usted sabe que hay problema grave en viernes. ¿Qué problema grave en viernes en Israel? De ellos recibe Shabbat 8 horas antes de México. De la fábrica de esa persona, ¿dónde está? En México. La fábrica trabaja, viene para él, de Shabbat. Entonces, esa pregunta, ¿él qué le está diciendo de cerrarla? ¿En la hora de cuando entró Shabbat o no? No, la fábrica de México va a comprar radio en México. No hay problema. La persona está en Israel. Entonces también que terminaste. ¿Dónde está? Ahorita Shabbat en México. Ahora la tarde también. Entonces, un posek muy importante a nombre de él, el Dovem Mesharim, muy fuerte, él dice que está prohibido. Según ese posek. Pero yo investigo más. Muchos pesquim trajeron ese jajam, pero dijeron que no. No como él, está permitido. Entre ellos, tenemos aquí el libro ahí, los cuatro libros de Helkat Yaakov, el rabino de Suiza. ¿Cómo dice en español? ¿Zurich? Zurich. Ahí, el rabino de ahí, anterior, no de ahorita se dijo. Él tiene ahí un libro muy importante, dijo que está permitido. Y tenemos otro jajam muy famoso, ¿quién es? Rabbi Shlomo de Manuel Bach, también es famoso, es rabino de Shmirat Shabbat Kehata, el rabino de la persona que escribió Shmirat Kehata, también dijo que está permitido. Y otros poskim, también mi opinión es de permitir. Una es kula, pero kula está con base fuerte. Puede trabajar en Shabbat. ¿Qué diabas? No. Puede trabajar en Shabbat. Para él el Shabbat de aquí es
Dígame. ¿Está bien planeado y todo? Planeado, bien. Pues, y salir al Shabbat para él. Igual. Igual, igual. La fábrica puede trabajar, aunque sea este Shabbat. La pregunta tercera que preguntaron Jajam hoy preguntó de una mujer, Barbar Minan, es viuda. Vale. Que tiene hijos, varones. Quiere escribir testamento. ¿Qué es de hacer? ¿Para el primero dar las dos partes? ¿O el primero igual como todos? Es como dicen, mejor en español. El primogénito, ¿se da el doble o como? ¿Dale doble o no da los dobles? ¿Cómo es de hacer? Lo dejo todo. Una persona nació... Cuando falleció el papá, se quedó con la herencia. Ah, es para ser larga. Esa es para ser larga. La mamá no queda con herencia. Ahora veo. Otra pregunta. Una persona nació hijo. ¿Qué nombre necesita dar el hijo? Primero más alto. De que Shem se agenseo la brita, se agenseo le torá, ocupar, maracito. Ahorita la pregunta es, sí, con todas las explicaciones. Pero la pregunta es, ¿qué nombre da al niño? El primero, el abuelito. Pues el primero, bueno. El segundo. El segundo, igual al suegro. A ver, si el nombre de suegro es raro. Pide permiso. Un orden. Bueno, la costumbre, no es obligatorio, la costumbre de que sí se ponen al suegro. Oh, jajá, Moshe, Hanun, ahorita escucharme. Obligatorio. Porque es vergonzar de pena muy grande el suegro si usted no pone el nombre de él. Usted no puede hacer pena frente de todo el mundo. Mejor, correcto, escrito en Shulchan Aruch, persona debe de respetar a su suegro. Y su si va a dar otro nombre, está mal. También la suegra debe de respetar. Y si va a dar otro nombre, es falta de respeto muy fuerte, muy. Sí, es mejor que se falte respeto al niño toda la vida que tenga ese. Sí, no, el niño cuando está grande, no pasa problema. Puede cambiar nombre. No, y se llama Jalí. Si quiere, puede. Al papá poner el nombre sin problema. Le pone el nombre feo. Antes se casó con él, si él sabía ese nombre, no casa, si no quiere. A ver si casó con ese nombre. Pero, Jajame, la pregunta, un momentito. La pregunta es la siguiente. En ninguna parte la Torá menciona o obliga que la persona le ponga a su hijo el nombre del papá y luego el nombre del suegro. Es un menhag nada más. La Torá escrito de no puede avergonzar a nadie. Aquí es avergonzar muy fuerte. ¿Cuándo va a decir? Vicaré, Shemó, Israel. Todo de esperar el nombre de... El suegro. El suegro me va a decir otro nombre. ¿Qué es de pena? Sí. ¿No son pena? ¿De la Torah escrita de no preguntar a otro? Entonces es... Pero de la hija, de una niña. La suegra. También. No hay nada que... horrible. No hay discusión, no hay descontar, no hay nada. Nombre de la suegra. ¿Y es nombre de Goy? Nombre de Goy, nombre de Goy. Y Alexander, ¿de dónde salió? Pero Francisco, padre. Sí, Alexander. ¿Qué es? Alexander Mogdon era el Alejandro Mogdon. Chucho. Ay, Chucho. Se me hace, respetamos los padres y los suegros.